regular a la primera quincena. Lo que sí ha variado significativamente es que en lugar del virus H3N2 aparece el virus H1N1 como predominante. Más o menos es lo que se espera, cada 2-3 años varían las cepas, y a diferencia de lo que pasó en los años previos, este año sí se está encontrando a nivel nacional que el 85% de los casos son por H1N1. El doctor Curi mandó un mensaje para tranquilizarnos diciendo que era lo esperado, que ya conocemos al virus, que es el mismo virus que apareció en el 2009, que está teniendo el mismo comportamiento, que ya conocemos qué es lo que va a hacer. Y que, bueno, se han vacunado ya más de 17 millones de habitantes en nuestro país, y que entre esto y la exposición natural al virus, probablemente estamos manejando una población que ya no es tan susceptible al virus. Sin embargo, lo que sí se ha asociado y que es muy importante que la población sepa es que los pacientes que tienen factores de riesgo, que ya están muy claramente definidos, son los que se complican y hacen neumonía y posteriormente neumonías bacterianas. Y los factores de riesgo son principalmente obesidad y diabetes mellitus, además de enfermedades respiratorias crónicas como asma, como enfisema. Pero es muy importante que y algún tipo de inmunodeficiencia. Entonces es muy importante que los pacientes que saben que tienen estos factores de riesgo, si no se han vacunado, acudan a vacunarse. Clínicamente la influenza H1N1 se está presentando de manera diferente a las gripas. En la gripa tenemos mucho moco, mucha secreción nasal, muchos estornudos. En la influenza lo que tenemos es poco moco y, a diferencia de eso, mucha tos, mucho dolor de cabeza, mucha pues cuerpo cortado y sensación de malestar general. Y a veces también se acompaña de dolor de garganta importante, dolor detrás de los ojos. Son los datos claves. Lo más importante es una fiebre por arriba de 38,5 grados. Entonces, cuando las personas tienen estos datos, en lugar de pensar que se trata de una gripe común del invierno, hay que sospechar tempranamente que se trata de influenza, y para eso ya estamos otra vez alertando a todos nuestros médicos de los centros de salud. Y el diagnóstico temprano es lo que importa. Hay un tratamiento efectivo que es el oseltamivir, tomado 2 veces al día. Y lo más importante es que no se esperen. El tratamiento debe iniciarse antes de las 72 horas de los padecimientos para que se eviten complicaciones en los pacientes de alto riesgo, que, como les dije, son en general pacientes jóvenes.